¿Qué tal, chavales? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de Segundas Impresiones. Ya traje este juego hace meses, la demo, si no me equivoco, y me encantó, ¿vale? Creo que vosotros también. Es un roguelite. Es que siempre roguelite y roguelike se confunden, roguelite. Por niveles, ¿vale? Por fases. Podemos equiparnos con objetos, los enemigos, es eso. Cada fase hay X cantidad de enemigos. Al matarles avanzamos al siguiente. Cuando avanzamos X niveles hay un boss, ¿vale? Está separado como por capítulos y tiene una historia. Está bastante guay. Un juego está muy, 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 muy chulo. El combate genial, el aspecto pixelar es así rollo stick, ¿vale? Stick figures y mola un montón. Es bastante desafiante, es muy difícil. No hay muerte permanente y tampoco va por runes. Tú empiezas en un nivel, o sea, empiezas en nivel 1-1 y acabas en el 12-10, no sé cuántos, creo que eran 12 o 13 capítulos. Cada uno tiene 10 niveles y en cada uno de ellos van como introduciendo mecánicas diferentes, enemigos más complicados. Mola un montón, ¿vale? Solo puedes equiparte dos ítems y tienes que ir pues eligiendo qué ítem sustituir. Vas subiendo de nivel a medida que matas bichos y demás y te puedes subir el daño, la defensa, la vida. Mola mucho, la verdad. Estuve jugando ayer en directo y a mí particularmente me encantó. Así que voy a traer el juego completo. No sé si... No me va a dar tiempo a pasarlo en este vídeo porque el juego es un poquito larguillo, durará unas 3-4 horas. Pero sí que lo subiré completo al canal secundario. Así que si estás viendo este, ya hay un capítulo publicado, el capítulo 2 en el canal secundario, por si quieres verlo, te lo dejo en la descripción, ¿vale? Así que nada, vamos a darle. Comenzar. Nueva disposición de enemigos y niveles. Un modo más desafiante, largo y divertido. Dificultad tenemos normal, infernal y sombría. Podemos jugar en infernal. Con dos cojones, ¿no? Es difícil, el juego es muy difícil, pero bueno. De que nueva disposición de enemigos y niveles. Un modo más desafiante, largo y divertido. La experiencia original de Bleak Sword. ¿Podemos jugar DX Infernal? Puede ser una puta locura esto, ¿eh? Pero vamos a echar un par de huevos. Tutorial, no. Es sencillo, ¿vale? Ruedas y pegas. No hay más mecánicas. Hacia el final de la segunda era. El rey Eric y el príncipe Derek fueron traicionados por el hijo más joven del rey, el príncipe Rael. El juego es de Devolver Digital, por cierto, es lo nuevo de Devolver. Aunque no sé si los desarrolladores son españoles. Hablé con uno de los desarrolladores ayer que se llama Luis. Su mente fue envenenada por una hoja maldita. Y es español, no sé si todos se lo serán. La espada sombría, la Bleak Sword, ¿no? Y con esa traición de la sangre. La era roja comenzó. Una era de magia oscura, horribles abominaciones y sufrimiento. Muy estilo Souls la historia, ¿no? El rey Rael el Sombrío extendió su reinado de terror durante 200 años. Pero algunos rumores se fueron extendiendo a lo largo de los años. Sobre tres piedras mágicas. Hay voces que tienen estas piedras, ¿vale? Que contienen el poder para destruir a incluso a la espada sombría. Creo que el cuarto boss, el quinto y no sé si más adelante. Bueno, no llega más. Una profecía fue revelada a un joven guerrero en un sueño, nosotros. El paradero de las piedras ya no era un misterio. Como tampoco el del rey sombrío. Empezamos aquí. A ver, tenemos el bosque de Irwood. Y luego tenemos nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 escenarios. Cada escenario tiene 10 niveles, ¿vale? En esta dificultad no lo sé si cambiará un poco eso, pero en la dificultad normal son 2 escenarios con 10 niveles cada uno. Del 1 al 9 son enemigos y en el nivel 10 está el boss, ¿vale? Cuando matas al boss, siguiente escenario. A ver qué tal, tío, que está... Esta dificultad chunga. Yo jugué en la dificultad normal y me morí un montón de veces. Hay enemigos muy jodidos, ¿eh? Puedes bloquear también, pero yo no lo uso casi, ¿eh? El bloquear. ¿Vale? Me encanta porque los efectos de sonido creo que son de los desarrolladores haciendo... Escuchad bien. ¿Lo veis? Bueno, pues eso. Puedes rodar. Ya estaría.
ruedas, puedes bloquear y golpeas, no hay más. Equipable, dos ataques, pierdo uno de defensa. Vale, la mejor defensa es un buen ataque. Siguiente nivel. Gana un poquito de experiencia. Cuando mueres, tienes una oportunidad de rehacer el nivel. Si te lo pasas, recuperas todo. Objetos, experiencia, todo. Pero si vuelves a morir, pierdes todos los objetos, ¿vale? Y la experiencia que tengas acumulada. Puedes hacer un ataque fuerte. Si dejas pulsado la X, haces un ataque fuerte. Vale, otro objeto. Bien, full daño. Vamos a pasarnos 3 o 4 fases, ¿vale? O sea, 3 o 4 escenarios. Rodar no cuesta estamina. Estamina solo cuesta atacar, ¿vale? No sé, si spameas mucho el ataque, como veis, te quedas sin estamina y te quedas muy a merced. Ahí estaría. Ni me han tocado, ¿eh? Dun, dun, dun. Creo que subo de nivel. Mira, subí de nivel. Y casi al 3 también. Defensa o vida. Vamos a subirnos la vida. Cada nivel, como estáis viendo, salen más enemigos. Distintos también. Normalmente más de uno a la vez. Uy, la araña. La araña la odio. Se mueve muy rápido. Se mueve demasiado rápido la puñetera araña, tío. Nuevo ítem. Consumible. No lo voy a... No puedo recogerlo. Solo tienes dos huecos, ¿vale? Cuando subes de nivel te curas entero. Vamos. Un ataque. Full daño, tío. Vamos, full daño. Es que atacan muy rápido. Van muy rápido las condenadas. ¿Vale? Van súper rápido, tío. Esta dificultad, estoy viendo que va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser una fumada esta dificultad. ¿Vale? Hay que anticiparse un poquito a la carga de la araña. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Me ha hecho un stun? ¿Lo habéis visto? Vale, si me paso esta fase sin recibir daño, me curo entero. Uf. Oye, este cabrón no salía hasta más adelante. Vale. Uf. Vale, subimos de nivel. Pam, pam. Y me curo. Voy a darme otro punto a la vida. Y luego me empiezo a dar defensa. Porque estoy comiendo mucho daño. Vale, un poco de estamina. Uf, asquerosa. Vale, bien. ¿Viene boss ahora? ¿Estamos en la 10? ¿Cuál viene? No, 1-9. Vale. Queda una más para el boss. Ahí estamos. Los efectos de sonido son una pasada, tío. Vale, viene boss ahora, ¿eh? Y subimos un montón de niveles. Ataque, chaval. Full daño. La mejor defensa es un buen ataque. ¡Ah! ¡No es el boss! Claro, en la versión normal el boss viene en el nivel 10. En esta dificultad son más niveles. Hostia, como dodgean, ¿no? ¡Qué perros! Vale. Muere ya, pesado. Uf.
La estamina creo que no se puede aumentar de ninguna forma. Y eso para mí es un pero, ¿eh? Yo creo que la estamina debería poderse aumentar. Para poder atacar más veces. Toma, nivel 6. Qué rápido se sube nivel. Defensa. Un poquito de defensa para recibir menos daño. Tío, son una putada estos tíos. Vale, ya está. Porque te meten unos dodges. No veo. Vale, la araña. Lo primero de todo, la araña. No veo. Ok. Un hit. Tan, tan. ¿Subo de nivel? Uah, se sube rapidísimo de nivel. Más daño. Más daño. Más daño a tope. Vale, viene boss ahora. Creo que no era muy difícil este boss, pero me puede matar en esta dificultad, ¿eh? Fácilmente me puede matar. ¿Pegaba doble? Mierda. Vaya guantazo. Vale, un hit y para atrás, ¿vale? Ah, que salen enemigos también. No veo, no veo. Ok. Lo hacemos. ¡No! Oh, me ha pegado un pedazo de combo que no me esperaba, tío. Cuando mueres pierdes los objetos y puntos de experiencia. Si me paso el boss ahora, recupero todo. Vale, un hit. Un hit y para atrás, ¿vale? Vale, ahora empieza a hacer combos más largos el perro. ¿Veis? Cuidado. No veo, no veo, no veo, no veo. Me parece tan injusto eso. El trueno ese, tío. Oye, déjame moverme. Lo he recuperado todo. No. Vale, primer boss muerto. Esto va a ser muy difícil. Esto va a ser muy complicado. Vale, el bosque de Irwood terminado. El pantanal Olborg. Creo que aquí había unos enemigos. Mira, tengo estos ítems. Más 2, menos 1 y más 1. Me gustaría mucho que hubiese más progresión. ¿Sabes? Que pudieses mejorar el tamaño del inventario. Que pudieses darte otros atributos al subir de nivel. Cosas así, tío. Niveles bonus, yo que sé, altares o algo así. Pero bueno, el juego ni siquiera ha salido. Sale mañana, por cierto, ¿eh? El juego ni siquiera ha salido. Uy, ¿estas babosas? Vale. Pam, pam, pam. Subo de nivel. Venga, defensa, tío. Hay que tanquear un poco más. Vale, murciélago fácil. El enemigo complicado del pantano son los tentáculos. Ya los veréis. Me pega, tío. Vamos. No Aiden. Consumible. Es que solo dura un nivel. Bam. Next. Hay que cruzar el puente, obligatoriamente. ¿Vale? Vale, genial. Los enemigos a los que les puedes hacer stunlock pegándoles es lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pegas así, tonto? Vale. Ahí estamos. ¿Algo más? ¿Qué coño es esto? Ay. Ah, este se cubre. ¿Veis? Ese levanta el escudo y te bloquea.
Es un perro. De hecho, yo también podría bloquear y hacer parries, creo, pero... prefiero dodgear. Más daño. Ahí estamos. Joder, hay que pegarle 4 veces a las babosas. ¿Dónde vas? Muerto. Mata a la babosa, eso es. Dios, lo que estoy jugando. ¿Estoy grabando en audio? Sí. Te cura 15 de vida. No. Es que creo que deberías tener ranuras equipables y ranuras de consumibles. No entiendo mucho por qué la de lo consumible es la misma que la equipable. Eso no lo entiendo del todo, pero bueno. ¿Va a salir el tentáculo aquí? Vale, por ahora no. Por ahora no hay tentáculos. Eso me hace feliz. Fácil. Muy fácil ese escenario. Nivel 10. Defensa o vida. Voy a poner un poco de vida. Voy a poner 2 de vida, 1 de defensa. 2 de vida, 1 de defensa y así. Mira, tentáculos. Con unos perros. Vale, muerto. No llego. Ah, que es otro tentáculo. Vale. Dios. ¡Puedes parar! Se lo ha cargado la planta. Qué esa fase ha estado durísima, 2-7. ¿Muerto? Toma, se lo ha cargado la planta. Toma. Por favor, quiero moverme. Está muy chungo. ¿Sube nivel? No, pues puedo morir aquí, Estoy a un hit nada más. Me saldrá un tentáculo. Ahí viene un tentáculo. Hay que esperar. En cuanto sale el tentáculo, esperar un poquito. ¿Ves? Y golpear. Mierda. Qué chungo, tío. Me cargo el tentáculo, creo, Con calma, tío. Este juego es full calma, Vale. ¿Qué queda? Un tentáculo. Madre de Jesucristo. Este es una locura. Este mapa es una locura. Este mapa es una locura, Buah, ya no mato. Ya no mato tan rápido como antes. Porque he perdido los objetos. Me diréis, ¿por qué no matas a la cosa esa? No puedo. Vale. O sea, no se puede. Joder. Tienes que hacértelo tanqueando al... a la cosa esta que me está disparando todo el rato. Ah, pues he perdido los ítems. Este mapa es una locura. Mantienes el nivel, ¿vale?
La experiencia, eso sí, se ha reseteado ya. Hemos perdido todo el progreso que teníamos de experiencia. Joder, tío. Es que me mata. Me mata más la planta que los enemigos, eh. Creo que viene otro. Otro tentáculo más. Doble tentáculo, fantástico. Nah, no paso. De aquí no paso, chicos. De aquí no paso. Gente, llevo literalmente media hora, ¿eh? He hecho un corte, pero llevo media hora intentando pasarme esta fase. Es exagerado lo difícil que es. Pero he descubierto algo, ¿vale? Parris. Creo que me lo puedo pasar fácil con Parris. Bueno, fácil tampoco es la palabra. Pero si hago Parris. Joder. Para. Que no paran de tirarme cosas, tío. Lo difícil son los que escupen. Esos son los más difíciles. O sea, lidiar con los enemigos normales es fácil, pero si tienes que lidiar también con los que escupen, se complica por mil, ¿sabes? Mira. Parry. Parry God, ¿sabes? Por favor, tampoco escupas tan rápido. Vale. Es que tengo que estar corriendo todo el rato, tío. Vaya puto infierno. Vale, muerto. No, los dos tentáculos, no. Llevo media hora aquí, tío. Llevo media hora aquí. Me lo he pasado. Me lo he pasado. Sin exagerar, he estado media hora. Buah, esto es fase de escupidores también. Oye, pero qué poderoso el puto parry, ¿eh? Cristo, el parry. Para, por favor, ya. De escupir. Es que encima parece que escupes cada vez más rápido, ¿sabes? Toma, muerto. Vale, subo de nivel. Nuevo ítem. Menos uno de ataque, dos de defensa. Me lo voy a equipar. Sube nivel, un puntito. No subo de nivel. Qué hijo de muertos eres. Vale, pegó poquísimo, ¿eh? Toma, parry. Juraría que hice el parry. Más escupidores, no. Vale, si me alineo. Si me alineo bien con el escupidor, se lo comen ellos. ¿Sabéis? ¡Me cago en tu puta madre! Se ha muerto y me he comido el hit. Pero lo he hecho bien, ¿eh? Buah, qué poderoso es el puto parry, tío. Joder, juraría que hice el parry. Vale.
Venga ya, qué falso, tío. Ok. Muralla humana. Esa es la clave, cabrón. Ahí, muralla humana. Ahí estamos. ¿Quién queda? Otro tentáculo. Estoy sufriendo, ¿eh? Qué juego, tío. Nivel 11, bien. ¿Ataque? Ahí está. Ok. Next. Qué importante es el puto parry, ¿eh? Mira, es que les haces un contraataque después del parry completo, mira. Les haces stunlock, no pueden moverse. Viene boss ahora, ¿no? Viene boss. ¿Le podrá hacer parry el boss? ¡Dios! ¡Qué rango tiene! Ah, vale, que... hay escupidores. Pues qué alegría, ¿no? Vale. Me quiero mover. Vale. Le están matando los estos, tú. ¿Dónde estoy? Te juro que no sé dónde estaba. Demasiadas cosas. Me he perdido. Espérate, ¿puedo matar a los escupidores? Creo que puedo llegar a ellos y matarlos. Dios, qué rango tiene. Creo que sí que puedo matarles. Vale, sí que puedo matarlos, loco. Vale. Hermano, no puedo, estoy atrapado. Uf, estaba atrapadísimo. Un hit. Dios, qué rango tiene. ¿Podría ser parry? Creo que no, ¿eh? Creo que no se puede hacer parry. Yo igual me he calentado con la dificultad, ¿eh? Igual se me ha ido completamente la olla. Vale, muerto. Y los bosses realmente no tienen tanta vida, ¿eh? Si te fijas. Tentáculo, no. Doble tentáculo. Esto es una broma. Le he matado, tío. Y casi muero yo. Le he matado. Uf. Está guapísimo el juego, decidme que no. Arendelle. Ahora viene un mapa guapísimo que es a caballo. Está increíble. Ahora vamos a caballo, tío. Hasta que flipas.
Hostia, no subió nada de experiencia. Vale, el paso al norte lo dejamos para el canal secundario. Gente, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Brutal este juego, está brutal. Me lo voy a pasar en esta dificultad por mis cojones, aunque muera 100 veces. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Déjate un like y pásate por el canal de abajo, ¿vale? Que tienes ya el segundo episodio. Chao.